Hola, mis chulas buenos y bendecidos días tengan todas ustedes donde quiera que se encuentren el día de hoy hoy es dejen prendo la luz la pague pero se ve mejor así hoy es que miércoles pero no sé qué creo que seis o siete, no estoy segura pero miren ahorita ya que me lavé la cara me preparé mi café me comí me tomé un cafecito este anoche me bañé porque luego no vayan a decir que, que ando con las greñas a todo lo que da. Sí, lazando, pero no. No me baño ahorita hasta que regreso del trabajo. A veces sí me baño en las mañanas, pero a veces no. Ahorita voy a usar esta crema. Que es la que yo uso usualmente. La de L'Oreal. Dice que trae colágeno. Y es día de día y de noche. Me encanta, solamente vean que es la de la tapaderita como moradita solita. Esta, 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 me gusta bastante. Bueno, yo la he usado por tiempo y me ha gustado cómo me deja este la piel. Me encanta cómo me deja la piel. Y este, todos los días antes de irme a trabajar me lavo la cara, me me pongo mi protector solar y este, preparo mis, pongo una lavadora, ya eché una lavadora, saqué una secadora, uh, saco las basuras y qué otra, puse unos frijoles porque quiero hacer frijoles hoy, como que no se me antoja la carne y voy a hacer unos frijolitos, no sé cómo los voy a hacer, pero voy a hacer a lo mejor algunos burritos de frijoles con chorizo o de frijoles con papas no sé voy a ver qué hago unas tostadas de jamón a ver qué hago y este esa es la crema que yo me pongo todas las mañanas y en la noche tengo un mugrero aquí de cremas que casi las tenía guardadas pero créanme una cosa que cuando yo Guardo las cremas como que me da, no sé sacarlas, las tenía en una, como una como un contenedor azul, azulito, pues así un de plástico de esos plásticos. Tenía todas las este todas mis cremas para la cara. Pero resulta que, que no me las ponía porque pues no las miraba aquí. Me daba como flojera sacarlas. Y ahora dije, no, 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 no. Dije, las voy a sacar y aquí las voy a poner en el, en el tocador. Para, para verlas todos los días y ponérmelas. Miren, ahorita voy a poner este protector solar. Tengo también este que lleven que les haya comentado que lo estaba usando. Este apenas lo agarré. Pero este no, no trae tan. Sí, es también de color, pero no trae tanto color. Este no trae tanto color como este. Sí, sí trae más color. Los dos son muy buenos. Y luego este es para sellar el. Este me lo pongo para sellar el, el protector solar. Como para que se vea que trae es, este poquito. Miren, ¿ven? este parece maquillaje. Y en realidad es protector solar. Entonces todos los días me pongo. Antes de salir, me tengo que poner mi protector solar. Y aparte, este te deja la piel bien suave, bien humectante. Bien hidratada, te la deja bien suavecita la piel. El protector me gusta bastante. Y ya cuando se seca un poquito, es que me pongo el polvito. Y ya. En realidad, pues yo todo el día ando adentro de la casa, o sea que casi no me da el sol. Pero de todas maneras lo tiene que usar uno para cuando de repente sales, pues tienes ya tu, tu cara este con protector solar. Y haciendo a chicas todos los días a todo lo que va. Porque me tengo que ir a trabajar. Este lo uso para los labios. Me pongo un poquito. Yo, la verdad, yo nomás me. Yo, la verdad, solamente me, este, me echo el protector solar. No me pongo nada en la cara más que la crema, el protector solar y es todo. Nada más. Y ya en la noche es cuando sí me pongo mis cremitas, me pongo mis cosas. Pero ya ahorita no. Y me voy a poner mis aretitos, que son estos, pero ahorita que me cambie, siempre vamos a llevar unos aretitos. Voy a apagar esta luz. Ya tendí mi cama, ahorita voy a, abrir, voy a abrir las ventanas y les voy a mostrar, creo, no les había mostrado este, mi cuarto, cómo es que lo había dejado después de que Juan me hizo la cama voladora. Creo que no les había mostrado, pero ahorita les voy a mostrar un poquito, nomás que tengo las cosas de otoño aquí en el piso, que ya voy a ponerlas las bolsas que les mostré en el video de compras y este aquí las tengo cortas las voy a mostrar les voy a mostrar. Miren, pues así quedó mi cama ya lista. Antes de irme a trabajar siempre la tengo que este, la tengo que tender porque me gusta dejar mi cama tendidita que se vea bien bonita, miren bien. Esta colcha yo la compré de Home Goods, creo. Y está, pero vieran ustedes qué suavecita. Y es de la ax Y está súper, súper este, suave. Bien suavecita. Ay, no vieran cómo está de suavecita. Cuando la vi, me fascinó. Y la agarré por muy buen precio. Porque estas, esta marca de esta colcha es muy cara. Y yo no sé. Allí miré unas. Miré en este color. Como color rositas y no sé qué otros creo que había blancas pero yo había blancas pero no había del size de mi cama me hubiera gustado una blanca pero no había del size de mi cama y agarré esta azulita me gustó bastante está bien suave ¿no? hombre ni te quieres levantar con esta colchita por igual tengo una abajo esta también está bien suavecita que la agarré también de creo que de ahí y este pero así así quedó mi mi Cama, ya ven que le quitamos la cabecera y quitamos los palos que tenía la, lo de aquí y nada más le dejamos así simple. Y prende abajo, miren, les voy a mostrar porque creo que sí les había mostrado que igual le puse unas lucecillas. Ay, no, este miren. Y las lucecillas cambian de color, puedes poner de todos estos colores que tiene aquí, puedes ponerlos. Tiene rosita, azul, amarillo, morado, anaranjado, de todos los colores. Así que las puedes poner y, y prende. En la noche a veces casi estas ni las usamos, usamos más esta, más cuando tenemos aquí al niño usamos esta porque no, no lastima tanto el, se si dice? La luz. Y estas a veces ponemos la rojita, a veces ponemos la amarilla, depende. Y este cuando esté el niño aquí, pues casi cuando para cuando le doy el vivero o lo que sea, es, prendemos las lucecitas. Y me gusta porque son de control, ya nada más estás acostada, las apagas y ya, miren. Y aquí lo meto al cajón, así que está súper bien, esas lucecitas. me gustaron porque pues tiene alrededor de la cama y prende bien curiositas en la noche, le digo, ay Juan, tú tan letoso. Pero miren, así quedó mi... Cuartito, creo que no se los había mostrado, pero les digo, ya se los va a mostrar. Voy a abrir las ventanas porque quiero tener este clarita la quiero que esté clarito aquí. Miren, así quedó ahí. Nada más puse simple ese florerito con esa letra. Aquí puse. El libro que pues que tengo, que a veces lo pongo aquí donde quiera en la casa, a veces lo tengo en la sala, lo cambio donde quiera esta cobijita. Usualmente pongo una silla aquí, pero en este caso quería tener así como muy despejado, muy simple. Y no vayan a hacer caso en estas bolsas, porque son las decoraciones que les mostré para otoño. Ahí las tengo porque yo voy a decorar. Y por acá tengo este los pajaritos con ese florerito. Miren. Y ahorita voy a abrir también esta ventana. Que ya este. Quiero dejar este. El cuarto así como bien. Bien clarito. Bien despejado. Antes de irme a trabajar. Y miren, aquí es donde les digo que tengo todo. Mi, mi, mi tilichero. Usualmente yo nomás ponía esta. Esta charolita así como de, de. ¿Cómo se dice? Así como pues de decoración. Y tenía un espejito que. Se lo di a la chinita porque, miren, hasta estoy grabando con mi teléfono porque la cámara se me descargó y no tengo la pila cargada. Tengo dos, pero no tengo una cargada, no las tengo cargadas. Este, este me gusta bastante porque, miren, alumbra. Miren. Alumbra bien bonito. Y no tengo el espejote grandote. Y este me gusta porque, como yo, necesito a veces ver que este, tiene para ver como doble. Pero este tiene demasiado aumento, siento que yo todavía no estoy preparada para este aumento, es demasiado, así que por eso tengo dos, el chiquito, porque este me acopla muy bien el aumento que tiene, como que es el perfecto para mis ojos. Cuando me pongo las pestañas voladoras es cuando uso este, que tiene el aumento un poquito más grandecito, que, pero el de acá sí está grande, o sea, tiene demasiado. Y esto es por eso que tengo dos. Porque el que tiene aquí, el aumento que tiene atrás, pues es demasiado. Y uso estos dos. Por igual, siempre a veces cuando me maquillo a las mañanas que nos vamos a misa, pues siempre uso ese. Y el espejito que les digo que tenía aquí, lo, se lo di a la chinita, el cuadradito que tenía, este foquitos alrededor. Y miren, aquí solamente puse unas florecitas con este jarroncito azulito. Y aquí pongo mis joyitas cuando ya me... Cuando ya este me quito mis cosas, miren aquí tengo unos aretitos chiquitos si no los había visto ustedes me olvidan porque no se ven mucho ahí pongo mis aretitos y aquí tengo un collar mis, mis, mi reloj y por acá tengo una bolsa que tengo algunos recibos que tengo que checar y esa pues ignora. Sí, y este, como les digo aquí tengo todas las cremas que uso en la noche bueno, que me pongo en la noche las mascarillas y todo que tengo todos los productos de este y este. La Lumi Spa. Que es con la que me doy masajes y me limpio la cara. Y aquí tengo otra maquinita. Que también es como para las. Para hacer masajes en la. En el, en, pues en la cara. Y una que es para las. Esta. Creo que es. Esta que tengo aquí es. Para lo que es aquí abajo de la. Aquí miren. Aquí. Todo aquí, lo que es aquí en el en el ojo, en el párpado, aquí se dan los masajes. Tengo una chiquita que también la puedo usar y se le pone como un chiquito aquí y te da así como acceso a dar masajes. Y también es muy buena, así que aquí tengo todo y lo tengo aquí, chicas, porque realmente les digo los tenía guardados, pero no no me daba flojera ponerme todo y así. Miren, aquí tengo todo y lo veo y digo, bueno, ahorita me lo pongo. Así que pues ahí los voy a tener mientras se me terminen. Y aquí tiene todos los perfumes, Juan. Tiene bien muchos. Ahí tiene todos sus perfumes. Y voy a abrir la ventana también por este lado. Y pues aquí tengo esta silla. Este sillón, silla, no sé. Mis zapatos que me voy a poner ahorita para ir a trabajar. Y por ahí tengo este mueblecito esta lamparita me gusta bastante porque se mueve para los dos lados está media pasada de moda media antigua pero me gusta porque se mueve para acá y se mueve así las puedo juntar y en realidad en la noche hay veces juan se queda aquí a ver este su teléfono y estas tienen acceso a bajar la, la, la luz y subirla hay veces si no prendemos la de la cama allá prendemos esta cuando está Sebastián y le subemos y le bajamos y está súper súper bien me gusta bastante así que a veces si quieres leer un libro si quieres estar viendo el teléfono o algo nada más prende la lucecita bajito bajito y como que se asienta está bien relajado aquí esta partecita de aquí de este sillón me gusta bastante este lugar es como para descansar aquí y tenía un banquito que estaba aquí pero este el perro me lo destruyó y pues ya saben, la, la, los perros hay veces que, oh my gosh, a veces te destruyen. Me destruyó el, el que era para los pies. Y pues ya lo tiré mejor a la basura. Y dije, pues ya, me quedé nada más con el puro sofá. Pero era el jueguito. Y cuando se sentaba uno aquí y estiraba los pies, oh, pues estaba perfecto. Pero bueno, ya. Y aquí solamente tengo. Ah, voy a poner este aromatizante. Aquí tengo ese florerito que también tiene como que azulito porque le vaya pues a la decoración de la cama y de las decoraciones que tengo. Con esta lupita que a veces la necesito para ver cualquier cosa. Me gusta bastante tener como lupas en las... cualquier parte de la casa porque sí son bien necesarias. Y... por aquí tengo este olivo que lo tenía en la sala y ese canastito que tengo ahí en el olivo lo tenía con una cobijita pero lo cambié y le puse ese porque quise cambiárselo y me gustó como que me fastidió en la sala y lo cambié para acá y se ve bien bonito vean. bien bien bonito que se ve el olivo aquí este no tenía un lugar donde poner este espejo o sea si sí tenía aquí uno más grandote pero me refiero que aquí está la una puerta que tenemos bien bien bonito y por acá tengo mi mamá y mi papá y un cuadrito. ustedes saben que mis cuadros son antiguos y me gustan bastante los cuadros. no me he querido deshacer de ellos porque me gusta mucho la este la pintura los lo que tiene atrás. me gusta bastante todo esto este por eso es que. Pues muchas van a decir, ah, esos cuadros ya están bien feos, ya pasados de moda, pero a mí me encanta, me gusta bastante cómo se miran, este, el, el, pues la pintura me gusta mucho, todos los cuadros que son pintados a mano, me encantan. Y aquí solamente puse esas lamparitas que también a veces las prendo, a mí me gusta tener lámparas por todos lados, porque me encanta prender las lámparas, este. Solamente puse estos cristitos, esta crucecita, este rosario y la Biblia abierta y esta piedrita que dice Jesús. Así que solamente así, bien simple. Miren, aquí puse así, bien, bien simple. Y ahí abajo era donde tenía ese canastito con una cobijita. Y no más puse el puro canasto, ya le quité la cobijita. Solamente dije, Ay, ahora lo voy a dejar así. Que también la cobijita se ve bien bonita abajo, pero por aquí quise dejarla así simple. Como que me había fastidiado con la cobijilla. Y se la quité y ya, lo dejé simple. Y allí tengo esa bocina porque cuando me estoy cambiando o estoy limpiando aquí el cuarto o algo, prendo mi música, me relajo, me la pongo a todo lo que da y aquí ando haciendo cosas. O cuando estoy doblando ropa, ustedes saben, a veces quieres oír tu propia música. Entonces siempre me gusta tener una bocina. Tengo una chiquitilla así larguita, pero me gusta esta porque como que se escucha más recio. Me gusta tener la música y aquí tengo la sillita que dicen que es peligrosa, casi ya ni la usa. Me dio mucho miedo cuando me mandaron mensajes que, la, que me dijeron muchas bastante por Instagram que las habían salido fallosas, que habían salido malas, que este... Ay, no, me dio mucho miedo, casi ya ni la usa. Este, no sé, la verdad. Pues sí, hay veces si sí te da miedo y a veces por precaución debes tener cuidado. Y dije, ay no, pero de todas maneras las tengo ahí. Yo creo que la vamos a tener que desarmar. No sé, todavía no le hemos hecho nada, pero aquí la tengo. Aquí tengo la cunita que es cuando viene Sebastián, que casi ni la usa. Les voy a decir, le gusta mucho dormir en la cama, pero lo tenemos que acostumbrar también a su cunita. Y esta me gusta porque se baja, tiene para bajarla más bajita, para ponerla más arriba. Y me gusta bastante porque esto también se quita y se hace como chiquita de aquí. Me gusta mucho. Pero, ¿saben por qué no la ha querido de este? Entonces me digo, ay, la voy a quitar y ya, la voy a, me voy a este como que deshacer. Pero no la quiero quitar porque en el, llega el tiempo del frío a nosotros nos gusta ver cómo no hay mucho que hacer en el frío, nos gusta irnos a la sala. Entonces, estar en la sala viendo tele, y si nos traemos el bebé, pues él puede estar durmiendo, lo podemos estar viendo, sin tener que tenerlo en la cama, acá acostado, y luego regresar a ver, y ustedes saben. No hay como la cunita. Cuando mi niña estaba chiquita siempre me gustaba así como la cunita, siempre nos la llevábamos a la sala y las teníamos y las estábamos viendo y viendo películas. Por eso es que estas son bien serviciales, aparte se, se, se mueven, miren, como que se mueve para arrollar. Y si estamos ahí en la sala y lo acostamos y sí le gusta, porque él quiere escucharnos, no quiere estar solo. Por eso es que no la he querido sacar, pero se me cerró súper bien. Ana tiene su cuna grande también, la que le regalamos, pero esta la agarramos para nosotros, para cuando el niño venga. Por eso es que la tengo aquí. Y esta me gusta porque donde quiera la podemos mover. O sea que la podemos cargar para todo alrededor, aquí adentro de la casa, la podemos tener donde sea. O sea, hasta si nos vamos al porche, la podemos llevar para el porche donde sea, porque pues es como muy flexible para moverse. Se puede mover para cualquier lado. Entonces, por eso me gusta y no la he querido como que sacar. Y aquí miren chicas, ahí solamente puse... Ah, miren, esta es la bocinita que les digo que tenemos otra. Esta es la que yo le regalé a Juan, creo que pasó cumpleaños. Y esta sí me gusta, pero se oye muy bajito, así que por eso tengo la grande, porque me gusta darle a todo y él, pues, él le gusta así como menos. Y este, aquí la tiene él, porque cuando se va a bañar, se la lleva. Así que, pues, esa... En la que les digo que yo casi no uso, y esta, pues es así la dejé, esa casi ni le hice nada. Aquí solamente, pues, el cuadro que siempre he tenido que el espejo. Que también así ustedes saben. Mi estilo de madera. Y este aquí tengo esta velita que me gusta bastante como huele. La compré de. Creo que de la Rose. O TJ Max, ni sé. Pero huele bien rico. Y este, esta basecita me gustó bastante. Que creo la compré de TJ Mac, No, de la Hobby Lobby. Sí, $29 dólares, pero estaba en descuento. Ya tengo rato que la agarré. Pero miren, se me hace bien bonita ahí. Con los alcatraces. Creo que sí son alcatraces o son... Ay, ¿quién sabe? No, no son alcatraces. Estas se llaman... Ay, ya no me acuerdo. Los traigo en la mente, pero no me acuerdo ahorita. Son los que fuimos a cortar en el... Una vez aquí a Montevalo, no me acuerdo cómo se llama. Y este, pues aquí miren también, solamente ese cuadrito que siempre lo tengo ahí, casi nunca lo he quitado. Eh, ese sí no lo muevo porque me gusta bastante cómo se ve ahí. Les digo, a mí me encanta lo que es pintura, lo que es los cuadros de pintura, me fascinan. Y este, por eso es que aquí en la casa siempre, donde quiera que vean, son puros cuadros de pintura. Y aquí solamente puse esos libritos con este jarroncito y este en realidad este es como un no sé como algo así, miren. Solamente lo puse aquí y lo puse allí, así. Le puse esa decoración y este siempre los tengo, también aquí donde quiera en la casa. Huelen, ya hasta se le acabó. Voy a ponerle más agüita porque venden la agüita para que solamente la vacíes y no tengas que no tengas que estar comprando los contenedores estos que te salen un poquito más caros con el, cuando compras todo el contenedor. Pero esto los puedes, este, como el refío, lo puedes encontrar también en TJ Maxx o en, en Ross. Venden los pomitos, ya nada más le vacías y llenas el pomito y sigue goliendo. Ya nada más mueven los palitos y huelen bien rico. Por ejemplo, ahorita Irene, si los cambio, ya están bien mojados los de abajo y los cambio para acá y se mojan los de abajo y los de arriba huelen. Y este huelen bien rico. Siempre me gusta tener, les digo, donde quiera aquí en la casa. También ahí en la sala tengo uno. Y así se ve aquí. Y pues así se ve la... Así quedó mi cuarto, chicas. Creo, no se los había mostrado desde que arreglamos la cama. Pero así quedó, miren. Así se ve bien bonito. Me gusta bastante. ¿Cómo se ve? Como que siento que le luce más. Ahora que le quitamos la cabecera atrás, los palos y eso, pues siento que luce más como la madera, el diseño de la madera, lo que es esto, toda esa madera. Siento que luce más que cuando teníamos la recámara con ti y todo. Pues no es la gran cosa, pero es lo mío, es lo que a mí me gusta. Y pues espero hayan disfrutado de este pequeño tour después de que me hicieron mi camita voladora. Este, les digo voladora porque está así como en el viento, solamente tiene algo, algo abajo que le puso Juan de madera. Las que me siguen de tiempo vieron cómo me la hizo y para no andarles allá hurgando abajo cómo quedó, pero las que me siguen desde tiempo, no sé si se acuerdan que Juan me la hizo, me la me armó y le puso las luces y todo. Y pues les digo voladora porque quedó como en el viento, solamente está sostenida como en un cuadro. Y parece como que no, si le quito todo eso, parece que no está en nada. Parece como si estuviera en el viento, pero sí tiene abajo algo. Y está bien maciza, así que pues miren, así quedó mi cuartito. Espero hayan disfrutado, les digo, de este pequeño tour. Eh, no olviden compartir, comentar, suscribirse y regalarme un like. Nos vemos en el próximo video.